Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Evil Master y el día de hoy vamos a aprender a unirnos a la comunidad de Valhalla Project, a las incursiones. Y bueno, para podernos unir a la flota, ya una vez que tengamos nuestra nave, nuestro fiteo, la nave en el sistema, munición, todo esté listo, los drones, vamos a irnos a la siguiente página que le voy a poner ahorita, que se llama The Valhalla Project HQ Whitelist. ¿Cómo funciona esto? Yo te recomiendo, cualquier nave es buena, vamos a decir la Vindicator, la Namer, la Match Ariel, las logísticas, todas son buenas y todas se necesitan en las flotas. Y todas cumplen un rol en específico. Ya también hablé en un video de los roles. Bueno, ¿cómo ponemos el fiteo de nuestra nave? En este caso, en la whitelist de Valhalla. Voy a irme a Corp. Y antes que nada, voy a abrir el EV Fitting. El EV Fitting. Aquí tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Lo vas a arrastrar al donde dice Corp o en tu chat que tú quieras y le vas a dar Enter. Una vez que le dimos Enter, le vamos a dar botón derecho, copiar. Nos vamos a la página de la waitlist. Te la voy a dejar en la descripción del video. Y aquí donde dice número de feeds, tú le vas a poner, no, pues tengo 4 feeds o tengo 2, etcétera. Y tú le vas a poner aquí botón derecho y le vas a poner paste. Botón derecho y le pones paste. Yo tengo dos fiteos, por ejemplo, tengo este fiteo que es el de incursiones normal. Ajá. Y tengo el fiteo de lo que es High Influence. El High Influence es cuando la barra azul está hasta abajo o está roja. Entonces los NPCs pegan muchísimo más duro y hay penalización en el daño. Así que hay que llevar un Large Shield Extender para que hacer la nave más resistente o con más vida, con más HP. Bueno, una vez que lo hayamos puesto, le damos clic en Waitlist Me. Waitlist Me. También muy importante, Team Speak Name, le tienes que poner el nombre de tu personaje. Si haces algún rol, por ejemplo, yo siempre le pongo el triple B, me gusta ser anchor de los bindis, así que siempre ando cumpliendo un rol dentro de las flotas de Valhalla. Algunos FCs ya me conocen. Bueno, algunos FCs cuando te empiezan a conocer y ves que haces buen trabajo con ellos, pues inclusive te dicen, hey, tal, Evil, puedes hacer el drone bunny, Evil, puedes hacer el tagger, hey, Evil, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y tú ya ¿por qué? Porque ya te conocen de tiempo. Bueno, voy a cerrar esto. Aquí nos podemos, recuerden, esta es la waitlist, se las voy a poner en la descripción del video. Y muy importante en el chat de Valhalla, que es este, que se llama The Valhalla Project. Aquí tenemos información de los fiteos. Por ejemplo, tenemos su página web, tenemos Valhalla Fittings, tenemos con quién podemos contactar, que son los directores de estas comunidades. Muy importante, antes que te unas a la incursión, leer lo que es la guía de los nuevos. Voy a darle clic. Vamos a ver si la abre, puesto que tenían un pequeño problema con su página web. No creo que no, creo que no la abre. Tienen ahí un pequeño problemilla. Y bueno, pues Valhalla, recuerden que tiene lo que es el booster y seguro de tu nave. Aquí, ¿cómo mandar el seguro de tu nave? Pues bueno, vamos a hacerlo. Le pones aquí. Aquí ya tienes la información de cómo hacerlo y qué no debes de llevar. ¿Qué no debes de llevar? ¿Qué no debes de tener? Guardex, ni Kill Right, ni no te lo van a pagar en caso de te ganken. Aquí está la corporación. What the fuck?
Aquí está la corporación. Botón derecho y le damos Give Money. Give Money y le pones 15 millones y le pones aquí la razón, seguro. O le puedes poner 20 millones, seguro y booster. Y listo, cuando te entres a la incursión, o cuando entres a la whitelist, más bien, cuando entres a la whitelist, aquí aparecerá el periodo que está válido tu seguro. Entonces ya con ellos puedes hacer incursiones todo el día y tu nave estará asegurada. ¿Qué otros grupos hay? Bueno, está el de War2Me. Vamos a Google. Y ponemos War2Me. War2Me Incursions. En War2Me Incursion vamos a entrar a su foro. Ah, LOL, aquí están los fiteos, miren. Incursion Fits, Paladin, Typhon, Basilix. Tenemos la Bargur, Lateral Snake. No, yo no uso mucho su foro de ellos. Pero bueno, tenemos ahí los fiteos también. Este es el foro de War2Me. Vamos a ver lo que son. A ver. Fiteos. Vamos a ver. Había una sección. No la encuentro. Pero había una sección de donde aparecían todos los fiteos de War2Me. Incursion Fits. Logista. Guías. Aquí tenemos algunas guías. Vamos. Ah, Official War2Me Fits. Aquí están. Los encontré. Ok, son muy parecidos a los de Valhalla. Battleships. En Battleships tenemos las híbridas. Vamos a darle más. Tenemos aquí, ellos aceptan más. Aceptan la Vindicator, aceptan la Kronos, la Hyperion, la Dominix Navi Isu, la Dominix Megatron. Y vamos a darle, por ejemplo, la Vindicator. Vamos a darle más. Y aparecen cuatro fiteos. El mínimo. Ahí está, el mínimo. ¿Vale? Es el mínimo. Podemos darle en el optimal. Es este. Este es el optimal. Muy parecido al de Valhalla. Ah, tenemos la Kronos. Tenemos la Rock. Lasers. De Lasers. Aquí está la Namer. Vamos a ver en qué se diferencia. En Probe DPS. Vamos a ver este. Es el mismo fiteo que yo traigo. Puedes traer este, nada más que Valhalla trabaja lo que es un tracking. Le quita el es que este fiteo no es. De hecho, estos fiteos son de War2Me, son muy parecidos, pero no son de de Valhalla Project. Lasers, pues tenemos la Nightmare. La Nightmare puede ser la optimal. Aquí tenemos la Nightmare, tenemos el fiteo de la Nightmare. De misiles, pues tenemos la Golem, tenemos la Raven Navy. Habíamos hablado en un video que es que si te aceptan la Raven Navy en Valhalla Project. Y pues bueno, aquí podemos ver los fiteos de lo que es War2Me Incursions. War2Me Incursions, vamos a buscar el chat, vamos a ver si lo encuentro. Chats, supongo que está todo junto. War2Me, vamos a ver si no es, tampoco es, rayos, no me acuerdo del chat de War2Me. No, pues está igual, no me acuerdo. Vamos a ver si en su foro está. War2Me Forums, War2Me News Wiki, War2Me Local, a ver. No encuentro el channel de War2Me.
Lo tengo en otro personaje, pero con este no. No sé si se escribe así. LOL. Se gira esta cosa. Guard to me wiki. A ver, vamos a la wiki. NRF, los sites, fittings, fit command, general FC, Italian FC. Bueno, se los voy a dejar en la descripción el canal de War to Me. Y bueno, pues eso sería todo para entrar a las incursiones de Valhalla Project. Y una vez que entres a las incursiones, en el canal de Fleet, en el canal de Fleet aparecerá este escrito teamspeak.t no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ese va a ser el teamspeak de Valhalla Project. Necesitas micrófono, y lo que necesitas es perderle el miedo a las incursiones. Es una comunidad de jugadores, ¿no? Sí existe un poquillo de racismo, vamos a ponerlo así, racismo, porque hay unos que son racistas respecto al español. Pero hay inclusive un FC que es mexicano en Valhalla Project. Así que mira, es perderle el miedo a las incursiones. Perderle el miedo a las incursiones y conocer un poquito de inglés. Y poco a poco, mientras vas haciendo más incursiones, vas aprendiendo más inglés. Así que piérdele el miedo también a entrar a una alianza grande. Por ejemplo, yo que estoy en Guns y ando solo, pues le perdí el miedo al inglés, ¿no? Yo antes no. Que me hablaran en inglés, pues no, pero ahora sí, ahora no hay ningún problema, los entiendo perfectamente y entiendo las órdenes de los FCs. Entonces muchas corporaciones hispanas pues siempre están ahí estancadas porque nunca se animan a entrar a alianzas gordas porque no saben inglés. O porque nunca entras a las flotas de los gringos porque dices, ah, es que no le entiendo, ¿por qué voy a entrar con él? No, no sé nada. Entonces, pues te pierdes el juego en sí. Entonces recuerda, tenemos el chat de Valhalla Project, aquí están las indicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el HQ, donde se realizan la incursión, en qué sistema está. Asegura tu nave, tienes lo que es también te lo dejan en la descripción, el link de la waitlist. Y bueno, pues eso es todo. Ya te dije cómo poner lo que son los fiteos en el waitlist. Additional comments, pues aquí le puse 2200 DPS, lo que hace mi puta nave. TeamSpeak, mi nombre, qué rol ocupo, qué rol puedo realizar. Y pues nada, y nada, es eso, perderle el miedo. Pierdan el miedo a las incursiones, entren a los grupos, tanto War to Me como Valhalla Project. Vale la pena, se gana bastante dinero. Y nos vemos en la siguiente entrega de Evil Online en español. Hasta la próxima.